Bueno, a mis espaldas podemos ver ya la calle, cómo ha quedado finalizada. Lo que vimos hace unos momentos es en el proceso de colocación de la carpeta asfáltica. Aquí podemos observar ya el acabado de aproximadamente 300 metros de esta misma calle que ya fueron tratados. Y estas son las obras, repito, que la comunidad solicita y las obras que nosotros ejecutamos. En aquellos lugares donde han quedado pendientes segundas etapas, pues en este periodo nosotros vamos a reiniciar estos procesos de pavimentación. Es importante ver cómo cambia la fisonomía, cómo cambia la vida de una comunidad este tipo de obras. Nosotros queremos intensificar el ritmo de todas estas obras y repetimos, las alianzas estratégicas ya están, hemos escuchado las opiniones de la ciudadanía y estamos trabajando para que Zacatecoluca crezca, para que Zacatecoluca se desarrolle y para que Zacatecoluca continúe en ese sendero. Importantes inversiones vienen a nuestra tierra, pronto las daremos a conocer, obras de distinta naturaleza, pero lo más importante y lo fundamental, necesitamos el desarrollo integral y el desarrollo en todos los ámbitos que este proceso tiene. Así que hasta aquí vamos a quedarnos con las imágenes de la pavimentación del Espino Abajo hacia el Jobo. Doctor Francisco Salvador Iresi, el alcalde que cumple.